una de las mujeres más talentosas y sexys de esta décima edición de Premio SIT está con nosotros, Sarosh Bertín, para De Último Minuto. Bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, mi corazón. Gracias a ti y gracias a todos por recibirme acá. Y estoy súper feliz de estar aquí en Premio SIT. Cuéntanos, ¿te mantienes trabajando? ¿Siempre cosas nuevas de las cuales hablar? ¿En qué te encuentras en este momento? Claro que sí, pues aparte de que estoy nominada en los premios, por favor. Y estoy muy feliz porque mis fans son muy activos, así que estoy segura que votaron bastante por mí. Ahí veremos el día 11 el resultado. Y si no gano, pues igual estoy feliz y estaría ahí aplaudiéndole al que gane, porque todos los nominados ya somos ganadores simplemente por estar nominados en los premios. Justo. Hablemos de esta nominación. Es una nominación muy importante porque es de los reconocimientos que estás recibiendo justo con tu trabajo como artista. Eso es correcto, es una de las mayores nominaciones que he recibido hasta el momento, promesa musical dentro de los premios HIT, y obviamente que eso me llena el corazón de gozo y de alegría, porque es como una palmadita, Sarosh, vas bien, ¿verdad? Es como un recordatorio, como que la gente está viendo mi trabajo, la gente está apreciando mi música, y yo lo sé por parte de los fans, pero que te lo reconozcan premios internacionales, pues obvio que a eso uno le da como mucho orgullo, ¿sabes? Sí, me encanta. En tu caso, has hecho muchísimas cosas, eres abogada de profesión, reina de belleza, comunicadora. ¿Lo de la música era algo que siempre estuvo en ti o fue un sueño que se fue agregando más adelante? Pues la realidad es que no, se fue agregando más adelante. Yo siempre me gustó la música, pero nunca pensé dedicarme a música. Tampoco pensé que yo podía cantar. O sea, yo fui descubriendo el arte después de Miss Universo. Primero hice una película, me gustó mucho el cine, me fui a Los Ángeles a estudiar cine, comencé a hacer varias películas. Y durante mi preparación para películas fue que yo descubrí la música, porque yo comencé a coger clases de canto por si me toca hacer un musical, para saber cómo respirar, cómo expirar mientras estoy cantando y todo lo demás. Pasan 3 meses, amor, y yo quería pasar más tiempo en la clase de música que la de actuación, y me di cuenta, tal vez esto solamente era el inicio, pero no el final. Y decidí, pues, que la música era algo que me estaba llenando, que me llenaba mucho. Duré un año y pico antes de decidir lanzarme. O sea, no fue que dije, ay, sí, estoy enamorada de la música y me lanzo. Quise analizar un poquito, pues, el mercado antes de decidir hacerlo. Pero una vez tomé la decisión, ya no hay vuelta atrás. Yo soy Aries, yo soy una mujer determinada. Y si digo que es por aquí que voy. Y me encanta porque has tenido la oportunidad de experimentar en diferentes géneros. Has lanzado música más comercial, el reggaetón. Te hemos visto en Dembow con artistas dominicanos como Químico, Ultra Mega. Pero si nos vamos a los que estás lanzando recientemente, es un rap de crítica social. ¿Cómo se da la composición de esta canción, que ha sido precisamente tendencia en redes sociales? Pues se llama Periódico de Ayer, la canción, y ante todo quiero invitarlos a que vayan a escucharla y escuchen la canción completa para que ustedes puedan ser los jueces de la misma. No se dejen llevar de comentarios de Instagram y de redes sociales. Vaya usted, escúchela, y si aún así usted tiene una crítica, venga y dígala, que yo bien se la recibo. Esa canción ha dado mucho de qué hablar y sigue dando mucho de qué hablar. Y realmente yo creo que es porque hay mucha sensibilidad, y lo he dicho anteriormente, con el tema Haití, República Dominicana, y hay una predisposición, porque cada vez que yo hablo, aunque esté echándole flores a Dominicana, piensan que estoy hablando mal. Realmente tengo que decir que estoy un poco ofendida y triste con el Edificio Rojo, porque yo les di una entrevista a los únicos que le he dado entrevista desde hace mucho tiempo, porque ustedes son familia para mí. Pero la entrevista perfecta, ¿verdad? Muy bonita y todo. Vayan a verla en YouTube. Sí, claro, esto no es radio, vayan a verla. Pero cuando yo veo esos titulares en Instagram, yo digo, pero ¿y cuándo yo dije eso? Uno de los titulares que más me marcó fue que ustedes dijeron, Sarosh dice que República Dominicana le debe mucho a Haití. Nunca dije eso. Estábamos hablando de historia. Y me preguntan, Sarosh, tú que estudiaste en ambos países, los libros de historia, ¿sale la misma historia en Dominicana que en Haití? Porque siempre hay dos vertientes, y tienes razón. Yo dije, pues, en principio sí, pero hay pequeña modificación. ¿Cuál será esa pequeña modificación? Y yo explico. En los libros de historia en Haití nos dicen que la ocupación a República Dominicana en principio fue para abolir la esclavitud, lo cual sí se hizo. Haití abolió la esclavitud en República Dominicana. Ustedes todavía eran esclavos de España cuando nosotros ya éramos libres. Ahora bien, cuando ellos vinieron y abolieron la esclavitud, de Agayú se quisieron quedar, porque es verdad que se quisieron quedar con República Dominicana, y después de un tiempo que intentaron imponerle incluso el idioma y las costumbres, y ya ustedes tenían una identidad formada, entonces decidieron liberarse, y todo eso yo lo aplaudo. ¿Dónde yo dije ahí que ustedes me deben mucho a Haití? O sea, que al final, quizá eso fue mano negra. Bueno, mano negra, contrólate, porque yo entiendo que hay que llevar a la gente a ver el video, yo entiendo los números, yo entiendo todo lo del mercado,
Pero es que a veces nos hacen un daño innecesario porque el público que ya está así conmigo, entonces cree que yo dije otra cosa. Porque yo nunca he dicho que Dominicana le debe mucho a Haití, aunque yo sí dije que abolimos la esclavitud. Entonces tal vez ellos dedujeron ahí que yo estoy diciendo que nos deben un favor, pero ustedes han hecho mucho más por nosotros también. Estamos en la misma isla, Haití, República Dominicana. Lo que pase en Haití va a afectar a Dominicana y lo que pase en Dominicana va a afectar a Haití. Eso es de por vida. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Ayudarse el uno al otro, ser solidario el uno con el otro. Y eso es lo único que yo he estado intentando promocionar y promover. Así que, por favor, entiendan el mensaje. Vayan a ver la canción que fue hecha con amor y es una canción que solamente promueve cosas positivas. ¿Y no crees? Sarosh, hablas de predisposición. Quizás mucha gente entiende que el hecho de que orgullosamente lleven la nacionalidad haitiana, pienses como muchos haitianos, quizás eso puede que tenga la predisposición de dominicanos que, óyeme, desde que abres la boca quieren caerte arriba. Sí, no, pero yo creo que la predisposición sea debido a que muchas veces, porque si tú te fijas, en mi carrera yo nunca he tenido escándalos, los únicos escándalos son relacionados a República Dominicana y Haití. Y los únicos escándalos son por cortes de Instagram. Porque si tú vas y ves la entrevista, entiendes en qué contexto yo lo dije. El corte es peligroso, porque al cortar solamente un pedacito, entonces uno no sabe de dónde vino eso. Cuando uno tiene la oportunidad de expresarse, de explicarse, pues obviamente la gente que va entendiendo la idea sabe por qué lo dijiste y lo toma de una forma diferente. Es muy subjetivo y la gente es muy sensible con esos temas políticos, sociales. O sea que ya, y el hecho de que yo sea haitiana, pues tal vez pueda ser una influencia. Pero yo soy haitiana que he vivido aquí toda mi vida y que siempre he demostrado mi amor por República Dominicana y lo voy a seguir haciendo aunque me critiquen, me quieran o no, yo amo este país y eso no va a cambiar. Ay, me encanta, Sarosh, desearte lo mejor el próximo jueves. Gracias. Sigue hermosa, eres una mujer súper elocuente, enfocada, toda Aries. Exactamente, Aries, el mejor signo del zodíaco. Ay, espérate, no diga eso, le te de un Virgo como yo. Pero muchísimas gracias, mi corazón, feliz de verte, la verdad. Muchísimas gracias porque ustedes siempre me dan muchísimo apoyo. Gracias a los medios de comunicación. Intento ser comprensiva con ustedes. Yo los amo como quiera. República Dominicana, los adoro. Sarosh, de Haití para el mundo. Bendiciones, hermosa. Sigue hermosa. Rompe el jueves. Gracias. Y a usted siga disfrutando de esta cobertura especial desde los Latin Music Hit en su edición 2024.